Bienvenidos seáis de nuevo, chicos y chicas, a otro tutorial en el que os mostraré el proceso de instalación y algunas características de un par de ISOs de instalación de Windows 10 Pro que yo mismo modifiqué, uno para la versión de 64 bits y otro para la de 32. En ellos elimino algunos componentes, activo o desactivo algunos servicios y características, desatiendo totalmente la instalación y añado la aplicación WinRAR a la post instalación. Con esto consigo, además de una instalación desatendida, reducir el peso y el consumo de recursos del sistema operativo, lo que es ideal para equipos poco potentes o para usuarios que, como yo, utilizan Windows 10, pero no necesitan ni quieren su sistema operativo las aplicaciones y servicios innecesarios del nuevo sistema operativo de Microsoft. Lo he llamado DRLite, por llamarlo de alguna forma, y podéis encontrar los enlaces de descarga en la descripción del vídeo. El archivo RAR que descarguéis contiene el ISO y la lista de cambios. Los ISO tienen un peso de 3,33 GB para el de 64 bits y 2,42 para el de 32, lo que nos permite, además de montarlo en un USB o instalarlo en una máquina virtual, poder grabarlo también en un DVD para equipos que no admiten la instalación del sistema operativo por USB. Para mostraros la instalación y el Windows 10 ya instalado, utilizaré el sistema por máquina virtual. He creado dos máquinas virtuales para la demostración, una en 64 bits y otra en 32. La configuración en ambas es la típica de un PC antiguo, con 8 años o más. En la de 64 bits he configurado 2 GB de RAM, dos procesadores con la mitad del límite de ejecución, que en este caso, al ser mi procesador de 3,3 GHz, quedaría el equivalente a uno de 1,6 o 1,7 GHz, y 256 de RAM gráfica. En la de 32 bits puse la misma configuración, pero con solamente 1 GB de RAM. Configuro la máquina para que en el gestor de arranque inicie desde el ISO modificado de 64 bits que previamente cargué y la inicie. Ahora elimino las particiones que tiene el disco duro para que se quede sin asignar y le doy a siguiente. Al hacer esto pierdo todo lo que hay en el disco duro para hacer una instalación de Windows desde cero, que es lo que recomiendo. No he querido desatender esta parte para que podáis instalarlo en el disco duro o partición que queráis, pero sí que he eliminado las pantallas anteriores para instalar o probar y la de seleccionar el modo de instalación. Como esto tarda lo suyo, le daremos al botoncito de la reproducción rápida para que no se haga demasiado largo el vídeo. Naturalmente, el idioma de instalación y el del Windows ya instalado está en español, y no es necesario ningún tipo de interacción por parte del usuario hasta finalizar el proceso.
Notaréis que el equipo, o máquina virtual en este caso, se reinicia en varias ocasiones. Además, en equipos poco potentes, el proceso puede llegar a tardar bastante, así que no desesperéis. Y no toquéis nada a no ser que veáis algún error u os aparezca algún mensaje en pantalla. Ambos ISO están probados en máquina virtual y en varios ordenadores antiguos, entre ellos varios portátiles, así que no debería daros ningún problema. Tras varios reinicios y pantallas de carga, hacia el final de la instalación nos aparecerá la ventanita de instalación de WinRAR. Dando a Enter o con el ratón, aceptamos la instalación o la cancelamos si no lo queremos. Y ya está, esas son todas las opciones que aparecerán durante el proceso, la selección de disco duro partición y la instalación del WinRAR. Instalado el WinRAR, que es el último paso, empezará a preparar y cargar el sistema operativo. Como hice un usuario llamado usuario 1 sin contraseña y con inicio de sesión automático, entrará en Windows automáticamente. Aunque recomiendo crear más adelante usuario y contraseña nuevos que pueden ser útiles o necesarios dependiendo del uso que hagamos del sistema. Al entrar, aceptamos el uso de red compartida solo en el caso en el que estemos en una red doméstica, si no o no. Podéis ver en el escritorio que he añadido un acceso directo al equipo y otro al panel de control para acceder más rápido. Al haber eliminado la gran mayoría de aplicaciones Metro, casi todas vaya, y algunas de sistema, no tendremos en el acceso rápido del inicio más que la tienda de Microsoft, que dejo para que podáis, en el caso de que queráis o necesitéis, instalar alguna de las aplicaciones Metro de Windows 10. Como única aplicación de sistema innecesaria, he dejado OneDrive, para los que uséis este almacenamiento en la nube. En el caso de querer desactivarlo, damos con el botón derecho del ratón en el icono de la bandeja del sistema y seleccionamos Configuración. Aquí, en la pestaña Configuración, destildamos la ejecución automática de OneDrive. Acto seguido, desde el mismo icono le damos a salir y no debería abrírsenos más. Si queréis desinstalarlo del todo, os recomiendo usar la aplicación DVS Lite para eliminar más componentes y proteger aún más tu privacidad de cara a Microsoft. Podéis observar en el administrador de tareas el consumo de recursos del sistema en funcionamiento. En este caso, el de 64 bits da un consumo de CPU muy bajo. Recordemos que aunque Windows reconoce que la CPU de 3,3 GHz lo limite a la mitad, y el uso de memoria RAM ronda los 600-700 MB, dejando libres aproximadamente 1 GB con 2 o 1 GB con 3. Podéis rizar más el rizo y cerrar procesos para recuperar más, pero con esto es suficiente ya que no llega a consumir ni la mitad de la RAM total que tiene. Antes de liaros a instalar programas y aplicaciones, os recomiendo cambiar la zona horaria. La instalación está predefinida para usar como zona horaria por defecto UTC+1. Si no es tu zona horaria, lo mejor es cambiarla antes de empezar a hacer ningún tipo de cambio en el sistema operativo. También podéis seleccionar vuestro país y descargar packs de idiomas. Otra cosa que alguno ya habrá advertido es la ausencia de las aplicaciones Cortana y Microsoft Edge, que he eliminado por el alto consumo de recursos que tienen, además de que el sistema no los necesita. En su lugar podemos usar, como antiguamente, el Internet Explorer de toda la vida, situado en inicio accesorios de Windows, ejecutándolo como administrador. También podemos desde él descargar el navegador de nuestra elección. Para equipos antiguos o poco potentes recomiendo Opera, Maxton o Firefox, que son los más ligeros. En el caso de las actualizaciones de Windows, la configuración que dejo por defecto es la de avisar, pero dejarnos elegir si descargarlas e instalarlas o no. Para actualizar solo tenemos que ir a Configuración, Actualización y Seguridad y darle al botón de Buscar actualizaciones. Para activar y desactivar las actualizaciones automáticas podéis hacerlo también desde el mismo DVS Lite, que es más fácil.
El problema es que al actualizar algunas updates pueden volver a instalar las aplicaciones de sistema y las metro en nuestro sistema. Para evitar esto podemos no actualizar Windows, instalar solo las updates necesarias en cuanto a seguridad o instalarlas y después eliminar las aplicaciones metro y demás con el DVS. En cuanto a la versión de 32 bits, la configuración es exacta a la de 64. La diferencia es su consumo de CPU y RAM, que como alguno ya sabrá es inferior en sistemas de 32 bits. En esta apenas llega al medio giga de RAM de uso medio, dejando la mitad disponible. Eso es todo en cuanto a estas versiones modificadas del ISO original de Windows que nos hemos sacado de la manga y que prometí hacer. Podéis ver la lista de cambios en los links de la descripción del vídeo. Si queréis hacer vuestra propia copia modificada del ISO de instalación de Windows 10, 8 o 7, echadle un vistazo al vídeo que hice sobre el uso de NT Lite para esta misma tarea. Hasta aquí el tuto de hoy, no olvidéis ser buenos y dejarme vuestros likes, visitas y suscripciones, si os parece conveniente. ¡Hasta más ver, mi gente!